¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gerardo y bienvenidos a un nuevo video de Papercraft GMR. Y el día de hoy estamos aquí en World of Tanks Blitz, pero no voy a hacer un gameplay, sino quería enseñarles este tanque, el M6 A2C1 Experimental, uno de mis premiums favoritos, del cual he hecho un modelo 3D con la técnica de low poly, pocos polígonos para que sea fácil de armar. Así que vamos a ver el modelo. Muy bien, aquí está. Como pueden ver, es un modelo sencillo. Y no tiene muchos detalles. Bueno, ese es el chiste de low poly. Y tampoco le puse textura porque quiero pintarlo después de armarlo y ponerle el camuflaje que yo quiero o alguno de los camuflajes del juego, como los que están aquí, este o alguno de estos que se ven chéveres en el tanque. Y nada más eso, así de sencillo. Luego, por supuesto, viene el Pepacura. Ya está ordenadito todo el unfold. Lo separé así para que sea fácil de desarmarlo. Y este mide 27 centímetros, bueno, 28 centímetros de largo. Está en escala 1.40. Hay otros dos que están en 1.50 y 1.30 para que escojan el que quieran. Son 7 hojas. Y bueno, es la primera vez que lo voy a armar, así que vamos a ver qué tal queda. Y si quieren descargarlo, el link estará en la descripción del video. Así que, sin nada más que decir, empecemos. Listo, ya tengo aquí las piezas impresas en las cartulinas. Ahora sí, empecemos a armarlo. Así es como va quedando. Hasta ahora todo encaja bien sin ningún problema. Le puse unos refuerzos para que esté más sólido y que al momento de pintarlo no se doble mucho la cartulina. Así es como quedaría. Son tres, uno ahí, dos y tres.
quedarían las orugas. Como siempre, orugas flexibles. Y un detalle más que no hice muy bien fue la zona donde va a ir la torreta. No gira porque no está circular. Calculé mal eso, pero bueno, lo dejaré así, lo voy a corregir después. Pero el modelo final quedó mejor de lo que esperaba. Y así es como terminamos el M6A12-1 experimental. En otro video lo voy a pintar y agregar otros detalles. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, comparte, comenta. Yo soy Gerardo y nos vemos en otro video. Ahí recuerden, las plantillas son gratis, las podrán encontrar en la descripción.